Señor presidente, el propósito del proyecto de resolución es darle una voz a los millones de venezolanos que padecen las consecuencias de dicha crisis humanitaria sin precedentes en la región, urgiendo una vez más al gobierno venezolano a aceptar los generosos ofrecimientos de asistencia humanitaria. Y pidiéndole a la oficina de la alta comisionada informar sobre la situación de los derechos humanos en ese hermano país.